Gracias, señor presidente. Buenas tardes tanto al señor, a la señora Flores como al señor Castañares. Les agradezco sus explicaciones y también su valentía, no tanto de venir aquí al Parlamento a exponer su problema, que también, sino sobre todo la valentía para afrontar una lucha desigual por el interés público de 52 familias frente a dos instituciones como pueden ser el Ayuntamiento de Portugalete y el Gobierno Vasco. Es valiente defender sus intereses y es más valiente aún tratar de defender el interés público, el interés del barrio, de tener unos espacios verdes mínimamente dignos. Y la verdad es que leyendo toda la documentación de su caso, me venía a la cabeza el dicho del despotismo ilustrado, de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Y aquí yo creo que podríamos hablar del despotismo urbanístico, porque en una época del siglo XXI, donde se habla de participación ciudadana, de procesos participativos, de presupuestos participativos, etcétera, etcétera, a mí me gustaría saber cuándo se dirigen las instituciones a ustedes para decirles que este proyecto está en marcha. Si antes o después de la firma del acuerdo en 2007 del Gobierno Vasco con el Ayuntamiento. Porque uno lee el acuerdo del Gobierno Vasco con el Ayuntamiento y viene a ser como una especie de reparto de cromos. Tu Ayuntamiento recalifica, que yo Gobierno Vasco construyo, tu Ayuntamiento tratas de conseguir acuerdos amistosos que yo Gobierno Vasco ya me encargo de expropiar, si no los consigues, y tu Ayuntamiento desalojas y yo Gobierno Vasco derribo. Entonces, entre una institución y la otra, del último que se acuerdan es de la ciudadanía. De lo último. Incluso uno se queda sorprendido en la cláusula 13, y aquí vendría mi primera pregunta: ¿qué tipo, ustedes se han referido aquí hay una serie de intereses, ¿qué tipo de trueques llega el Gobierno Vasco con el Ayuntamiento para que haya una cláusula 13 en la cual se establezca que el Gobierno Vasco le tiene que abonar el importe de los defectos constructivos de otras promociones de VPO que había habido en Portugalete a cambio de este plan? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso, que sepan ustedes, de este acuerdo? Porque después de ponerse en marcha el acuerdo, y casi 8 años después se aprueba definitivamente el plan especial de ordenación urbana de esta zona en 2015, y se pone en marcha una maquinaria administrativa que habla de participación ciudadana, pero que en realidad se resume en alegaciones, recursos y contenciosos, que es algo de lo que la ciudadanía de a pie nunca sabe ni tiene por qué saber. Y eso no es participación ciudadana. Eso no es participación ciudadana. Y hasta el punto chapucero, el procedimiento, que hasta el propio Ararteco, corríjanme si me equivoco, ha hecho una recomendación porque la expropiación, el proceso de expropiación que intenta hacer el Gobierno Vasco, no es el adecuado. Podríamos hablar, ya lo ha dicho la señora Llanos, podríamos hablar de la oportunidad o no, 10 años después, de construir aquí, a la luz de las nuevas necesidades, que no son las del pelotazo urbanístico que era en la margen izquierda, toda la margen izquierda, en los años 2005, 2006, 2007. Ustedes se han referido y se refieren en sus documentos a que hay ahora mismo en Portugalete más de 1.300 viviendas desocupadas, que podrían ser movilizadas para satisfacer las necesidades de vivienda del municipio sin necesidad de construir una zona verde, y que otras tantas están en mal estado y podrían ser objeto de rehabilitación o incluso de derribo y reconstrucción sin necesidad de ocupar nuevos espacios verdes. Podría referirme a esto, pero realmente aquí lo que está en cuestión no es esto. Lo que está en cuestión es un concepto mucho más amplio, que es el de justicia social, el de deuda histórica de un municipio con un barrio como Repéleva. Deuda histórica porque, ya lo hemos visto en las fotos, este es un barrio que ha sufrido todo el desarrollo industrial de la margen izquierda y todo lo peor de ese desarrollo industrial. Ha sufrido los perjuicios de tener la industria sin tener los beneficios de ser ciudadanos de primera de Portugalete. Y claro, ustedes son muy generosos incluso cuando califican de zonas verdes lo que son meras campas abandonadas, meros solares vacíos que han tenido durante años y años. Y a mí me gustaría que dijeran en esta comisión qué es lo que ha significado estar durante más de 30 años fuera de ordenación respecto al estado de mantenimiento de sus viviendas. Porque no solamente es la deuda histórica del sitio que han tenido que ocupar, sino las condiciones en las que han tenido que vivir durante estos 30 años. Y hoy, cuando ustedes están defendiendo un espacio público que no sea estar dentro de un centro comercial consumiendo, sino en un espacio público y no privatizado,
tenemos que hablar de que el urbanismo integrador del siglo XXI lo que dice es que en función de cómo vives, serán las oportunidades o la falta de oportunidades que vas a tener. Y que la desigualdad social comienza por la desigualdad urbanística. Y esto es lo que está en cuestión. Y a mí me sorprende, me llama mucho la atención, que todavía tengamos instituciones en el siglo XXI que no caigan en que la raíz de la desigualdad precisamente comienza en el sitio donde vives. Y a mí sí me gustaría que esta comparecencia sirviera de oportunidad para que tanto el gobierno vasco como el ayuntamiento, y no voy a poner nombres de partidos, desde luego reconsideraran todo este proceso, porque me parece inconcebible en pleno siglo XXI. Desde luego tienen todo nuestro apoyo a cualquier iniciativa que se haga, lo mismo que ha dicho la señora Llanos, porque desde luego este no es el urbanismo que queremos desde el Carrequín Podemos, no es el urbanismo que se merece ni Portugalete, ni la margen izquierda, ni ningún sitio de Euskadi. Nada más, muchas gracias.